Bienvenidos a Revista Sin Fronteras. Hoy traemos dos invitados especiales en Hablemos De. Traemos al maestro, valga el término, lo digo por lo historiador, lo bien preparado, es el antropólogo de la Universidad Nacional, el doctor Gerardo Ardila. Y tenemos también a un amigo, más que nada lo considero un amigo por el tiempo que lo conozco, un periodista, escritor. Y hoy nos reunimos para hablar de nada más y nada menos de un gran personaje, Fernando Guillén, al que la historia realmente le merece un reconocimiento, porque hoy más que nunca vemos que sus escritos son tan vigentes como los de hace, imagínense, tantos años atrás. Sí. Entonces, ¿quién mejor que Felipe Guillén, su hijo, para que nos cuente quién era Fernando Guillén Martínez? Pero también empezamos a hablar como esa parte humana, ¿no? ¿Quién era él? Bueno, él realmente era una persona muy especial. Y yo digo, no por pretensión ni nada, que él era el verdadero intelectual. Intelectual 100%. Siempre que los recuerdos que tengo de él era con un libro, leyendo un libro. Y era un lector insaciable, sabía absolutamente de todo. A Gerardo le consta porque nos conoció. Autodidacta. Papá llegaba de la Universidad Nacional, donde estaba trabajando, sacaba de la biblioteca 3 libros gigantescos para consulta, llegaba el viernes a la casa y el lunes los estaba devolviendo. Y Gerardo me decía, hola, ¿qué? No se los leyó, se los leyó todos. Se los devoró. Nos comentaba, sí, eso era para las investigaciones que él estaba haciendo. Él, desde muy pequeño, realmente él empezó como a los 18 años, ya era subdirector de un diario muy importante que había en Bogotá, que se llamaba La Razón. Y él empezaba a tocar unos temas en las columnas que él tenía, realmente muy profundos y eran novedosos en esa sociedad bogotana que para ese momento no era tan culta y no tenía tanto acceso, digamos, a la cultura europea y americana. Entonces, él lo tenía era por lo que leía. Yo le atribuyo mucho su formación y, digamos, haber tenido acceso a los autores más importantes de ese momento, a la mamá de él, porque la mamá de él era una persona también muy culta, Julia Martínez, y viajó a Europa. Ella estuvo mucho tiempo viviendo en París y todo, entonces trajo mucho de esos documentos que aquí eran rarísimos, que casi nadie lo conocía. Y él pues tuvo un problema muy grande en su familia, que fue que la mamá tuvo una enfermedad terminal, un cáncer, y él estaba muy joven, entonces empezó a trabajar y él asumió como la cabeza de la casa. Entonces empezó a trabajar y a producir realmente muy joven. Él para la época pues fue un vanguardista, y lo interesante, yo creo, que la obra de él es que como no tuvo ese, digamos, camisa de fuerza que era el trabajo académico de las universidades, en el cual la formación, si va a ser sociólogo, siempre habla de sociología, hace trabajo sociológico. Si es historiador, habla de historia, hace trabajos históricos. Y bueno, y así. Entonces, él abarcó absolutamente todo. Los trabajos de él eran, o sea, tan amplios, tan importantes, con una visión tan panorámica, que cuando con Gerardo se fue a reeditar un libro de él que inicialmente tenía el título Raíz y Futuro en la Revolución. Y bueno, salió ahorita, se consigue en las librerías como Estructura Histórica, Social y Política de Colombia. Él me dijo, Felipe, tenemos que hacer un conversatorio sobre la obra de Fernando. Sí, tuve la oportunidad de verlo. Y teniendo en cuenta precisamente toda esa compilación de la obra del profesor, digamos, el profesor Fernando, vemos que los escritos son tan vigentes hoy día como en esa época, aunque en esa época no eran tan bien reconocidos, porque pues era una crítica fuerte al sistema social, político que se vivía en ese entonces. Pero cuando leemos y analizamos su obra vemos, Dios mío, es que se mantiene vigente. En ese sentido, Gerardo, ¿usted cómo considera que esa obra de Fernando, quizás esa transición de esa época acá, usted cómo la analiza, cómo la ve?
Bueno, la pregunta es dificilísima. Yo sé. Pero yo pienso que la obra de Bernardo Guillén, por el contrario, no es que no haya sido reconocida en su momento, si no, no lo hubieran publicado. La publicaron en procesos y en proyectos editoriales tan importantes como Tercer Mundo, donde no publicaban a cualquiera. Y yo creo que la leyeron muy bien y por eso la escondieron. Porque es una obra muy interesante en el sentido de que hace una crítica muy profunda basado en datos. Él fue profesor de historia hispánica en Colombia y pues conocía, yo creo que como pocos, toda esa parte de la conformación de la Edad Media europea y específicamente española, y eso le permitía ver qué fue lo que llegó a América Latina con el proceso de la conquista, y él por eso las instituciones, las raíces de las instituciones democráticas de América Latina las busca desde allá, ¿no? Esto fue lo que llegó y esto fue lo que dejaron y esto fue lo que cambió. Era un tipo de análisis que no se acostumbraba. La historia se concentraba en tratar de buscar los parientes de los historiadores para poder resaltarlos y cosas de esa naturaleza. Y él empieza a hacer una historia social en Colombia muy detallada y buscando siempre esas raíces de las instituciones. Y eso pues a muchos no les parecía conveniente. Entonces la historia de Bernardo Guillén muestra que siempre lo consultaban porque era fundamental desde muy joven. Forma parte, es columna vertebral del proceso de la Universidad Tadeo Lozano, por ejemplo. Pero en el momento en que empieza a hablar y a producir sus cosas y demás, lo sacan, lo ponen a un lado. Y así ocurrió siempre. Hubo una elegante desplazamiento de su figura y de su obra y de sus ideas que no se podía decir que lo estuvieran censurando propiamente, pero era una censura contra lo que él planteaba, evidentemente. ¿Pero cómo se evidenciaba, por ejemplo? No, pues porque sus artículos no se discutían, sus ideas se iban dejando aparte, y en el momento en que tenían la oportunidad le decían que, pues, que gracias, ya no más. Pero por eso él estuvo también en... Felipe mencionó La Razón, pero él fue director editorial de Semana en su primera fase. Él fue, bueno, estuvo en tantos, pero además los temas que abordó, porque es muy interesante. Uno dice, no, fue la historia política de América Latina, ¿no? Fue un crítico y un comentarista de arte muy valioso. Los análisis y la crítica que él hace del arte sigue siendo importantísima porque tiene una visión muy amplia, ¿no? Muy abierta, y porque reconoce además procesos que tenían que ver en esa interrelación con un arte nuevo y una sociedad que se construía, y que el arte al mismo tiempo que explicaba también le abría camino, ¿no? Y le mostraba caminos. Y él ve eso, que no lo veían todos los críticos, incluyendo, nadie puede decir que Marta Trajano es una excelente crítica de arte, pero los artículos de Bernardo Guillén sobre arte son fantásticos, realmente. Y creo que habría que hacer una publicación de recoger esos artículos específicamente sobre arte y literatura. Son valiosísimos. Bernardo Guillén era muy visible en América Latina. Yo recuerdo mucho su relación con Costa Pinto, por ejemplo, que era un sociólogo canadiense, muy, muy reconocido y muy importante en ese momento en el ámbito de la sociología latinoamericana. Y Costa Pinto venía a Bogotá a hablar con él. Es decir, no era un personaje que escribía subterráneo, sino era un personaje muy destacado, y precisamente le cerraban la puerta porque lo conocían, porque leían su obra, porque su obra existía y porque además tenía un impacto grande. Pero Bernardo Guillén, yo recuerdo también mucho la nota necrológica del Tiempo, eso fue un sábado, ¿verdad? Uno era
porque era el primero de mayo, era fiesta, entonces en la mañana del primero de mayo salió la nota, o el tren, a finales de abril. Carlos Villar. La nota de Carlos Villar, y yo recuerdo pedazos de esa nota necrológica, entonces decía, un tanto soñador y un poco huraño, nunca tuvo asomos de poder porque no quiso, porque hubiera podido, él hubiera podido transigir, tenía pues una madre sobre todo pues que pertenecía a una de las familias tradicionales de la élite bogotana, por lo tanto no tenía que, tenía los requisitos que impone la élite para poderlo aceptar, tenía todo, lo único que no tenía era la decisión de transigir frente a la tontería de dejar pasar y de que el mundo fuera, sino que él quería hacer sus propios análisis. Y esto es importantísimo porque Fernando Guillén es muy importante su análisis, pero no es un análisis vinculado con ninguna de las vertientes ideológicas de la izquierda tampoco, ¿no? Él no es izquierdista para nada. Sin embargo, el análisis que él hace es un análisis que permite recuperar muchos de los conceptos y de los criterios que hoy el progresismo mundial y sobre todo el progresismo latinoamericano recupera como posibilidad de explicación y de programa político. La introducción a raíz y futuro de la revolución, tú lo acabas de mencionar hace un momento, parece, la podríamos poner hoy como una columna de alguien que acaba de escribir. Es impresionante verlo, porque él pensaba en su momento que había la posibilidad de hacer una revolución que no pasara por las armas. Eso es otra cosa fundamental, por eso su libro llama Raíz y Futuro de la Revolución. Y él quiere hacer un análisis de eso, ¿no? Pues de esta estructura. Claro, en los 60 eso se vendía, eso fue el 63 precisamente. Acaba de ocurrir todo el proceso cubano, estaban apareciendo las guerrillas en toda América Latina, armadas, y él veía la posibilidad de una revolución, y no solo la posibilidad, la necesidad de una revolución, pero una revolución que no pasaba por las armas. Entonces, yo creo que todo eso lo va contextualizando y lo va mostrando. Solitario, sí, sí. Yo, todo el mundo lo conocía. Era amigo de todos, ¿no? Estábamos comentando su relación con Álvaro Mutis, su relación con Ernesto Falken, su relación con todo el grupo de la revista Mito, su relación con, pues era, cualquiera podría decir, Fernando Guillén es periodista, antes que decir que era sociólogo. Su trabajo periodístico, sus columnas en todos los periódicos. Pero precisamente cuando, la primera vez que yo hablé con Rafael Santos me dijo, me interesa Guillén porque era periodista. Yo quiero ver el trabajo periodístico de Guillén. Fue la primera vez que hablamos de Fernando Guillén con Rafael Santos y por eso Rafael aceptó venir a mirar y a comentar la obra de Fernando Guillén desde la perspectiva del periodismo. Entonces, él tenía una presencia permanente intelectual, pero en su vida él era solitario. Él llegaba a la casa, nos mandaba a traerle un paquete de Nacional sin filtro y una botellita chiquita de néctar. Sí. La ponía al lado y empezaba a trabajar todo el fin de semana. Y uno, pues, sí, a veces hablábamos. Yo tuve la suerte de tener con él conversaciones que me transformaron completamente mi vida, ¿no? Creo que el primer libro importante que yo leí, me acuerdo que estaba sentado. Veo que está leyendo. No. Eso no pasaba por mí. Hizo así, sin mirar. Cogió el libro y me dijo, leas esto. El enano de Park Lagerquist. Nunca lo olvidaré. Me lo leí ese fin de semana. Y el lunes cuando íbamos con él, él se parecía a mí. Felipe es el hijo que más se parecía a él físicamente. Hay una foto. Tiene que cambiarse un poquito el bigote, hacerle unos agusticos y queda idéntico. Idéntico. Y se sentaba en el carro ese... El Chrysler. Bueno, 47. Chrysler 47, gigantesco. Entonces, a la parte de atrás era como una oficina. Él se sentaba siempre al lado izquierdo, detrás del conductor. Y como yo estoy sentado ahorita, en el carro con la pierna cruzada. Y mientras llegaba a algún sitio,
y hacía unos comentarios de todo lo que iba pasando, ¿no? Sobre la política, sobre los políticos, sobre sueltos, ya, parecían frases que, claro, nosotros en esa época que andábamos hambrientos de mundo y estábamos a punto de crear el periódico El Común. Estábamos a punto de hacer un periódico, que el director era Gonzalo y nosotros éramos los periodistas. Que Gonzalo, y hay que destacar que es hermano de Felipe y que también es periodista. Sí. Y yo me atrevo a decir que se parece un poco en el sentido agudo del profesor Fernando, ¿no? Es muy agudo porque Gonzalo sí. Es que lo que él es a todo estilo, él investiga, pero él es haciendo ya la denuncia. El punto es que iba permanente. Nosotros estábamos haciendo el periódico El Común, en ese momento habíamos sacado varios. Felipe y yo veníamos a traer los machotes a la imprenta y estábamos encima de la imprenta porque se armaba palabra por palabra, ¿no? Nos íbamos la flota chía. Sí, pero estábamos, quítale esto, que le ponga aquí una rayita, que esta parte ponga la roja, ¿no? Todo eso lo hacíamos porque Gonzalo era el periodista, el director del periodismo, y nosotros hacíamos ese otro trabajo, y los dos, y a veces nos acompañaba Alejandro también, pero éramos los dos, yo recuerdo siempre. Y lo vendíamos en las tiendas. En la calle 63 estaba la imprenta donde traíamos todo y lo hacíamos ahí. Y luego nos tocaba venderlo, llevarlo a las tiendas y dejarlo en consignación, y todo eso lo hacíamos. Era todo el proceso. Lo hacíamos completo. Hasta venderlo. Pero hasta el último día, el día de su muerte, vinimos los dos a recogerlo al CID de la Universidad Nacional y subimos a la Caracas a esperar el bus para irnos a Chía. Y nos gustaba, a él le encantaban, y después a mí se me generó el vicio también, las empanadas de la 57 que quedaban en la 63, ¿no? Sí. En la 62. Entonces fuimos eran unas empanadas deliciosas. Y yo me acuerdo comiendo empanada en la calle, porque era una ventanita para la calle, entonces era parados en la calle. Comiendo empanada en la calle y él dándonos consejos de qué teníamos que hacer con El Común. Lo que ustedes tienen que hacer, tienen que... Nos dio todos los consejos que se mantuvieron durante el viaje en el bus, nos siguió hablando de cómo organizar El Común y de cómo ayudar a que saliera adelante. Llegamos a la casa, él nos mandó a comprar el aguardiente y los cigarrillos precisamente. Nos fuimos con Alejandro y sus hermanas, ¿no? Y él se quedó perfectamente. Y cuando estábamos comprando, una señora se me acercó y me dijo: oiga, el papá de los Guillén se murió. Y dije: está loca, es imposible, porque mire, esto es para él. Estamos comprando, le dijo, está en el hospital. Se ha quedado solo con Gonzalo y de un momento a otro vino el ataque cardíaco y murió. Sí, fue hecho falta. Sí, fue fulminante. Y pues vino pues ya una fase distinta, ¿no? Que tengo cantidades de anécdotas que empezaron también ese día, ¿no? Desde el hecho de tener que ponerlo en el ataúd, de tener que... la belleza del entierro con el hermano de él, es Jaime Guillén, que es el fundador de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, y sus hijos y él tenían un coro precioso, y cantaron en el entierro, que fue una cosa absolutamente maravillosa. Eso fue el 1 de mayo, ¿verdad? Sí. Entonces, de 1975. Y de ahí para acá, pues, empiezan a aparecer los primeros brotecitos del impacto de la obra de él, que recoge... El primero que recoge eso es Orlando Falsborda. También recuerdo la reunión de Orlando Falsborda en la casa de la 52. Yo estaba, no sé por qué, ese día también, cuando él llegó a proponer que quería publicar El Poder. El Poder eran una cantidad de hojas que había escrito Fernando Guillén pensando en un libro y que no había terminado. Uh-huh. Y era tan importante que en la universidad muchos de los profesores de economía, de historia, de sociología, habían hecho en stencil pedazos y se las hacían leer a los estudiantes. Entonces, muchos estudiantes, entre ellos, recuerdo a Fernán González, el director del CINEP, decía: yo me formé leyendo eso en hojitas en stencil. Y Orlando Falz recogió esas hojas, esos materiales, y les hizo una primera edición, le cambió el nombre, porque se llamaba El Poder, y le puso El Poder Político en Colombia,
armó en Editorial Punta de Lanza, que era la que él tenía en Fundarco, que era su... Y yo me acuerdo de Orlando en el comedor de su casa hablando con su mamá, pidiéndole permiso para publicarlo, pidiéndole que quería publicar eso, que tenía ya los materiales. Eso explica por qué El Poder a veces es un poco pesado, y es un poco pesado porque tiene rupturas, fue un montón de papeles que se unieron, y pues Orlando no era editor, Orlando era un pensador importantísimo también, que veía el valor de eso, pero la obra desafortunadamente no tuvo una muy buena edición, y es difícil, El Poder es difícil de leer realmente, y algunos se cansan en el camino. Pero ha sido tan importante. Esa primera edición tuvo, desafortunadamente, Orlando le pidió el prólogo a una persona de la izquierda. Álvaro Tirado Mejía. Álvaro Tirado Mejía, me parece a mí medio... Si uno no le gusta una obra, pues no la prologa. Pues sí, a mí, ¿sabe qué? No, yo no hago eso. Y el prólogo es un prólogo agridulce. Y es un prólogo muy, muy... lejano a la obra de Fernando Guillén, es decir, él quería que Fernando Guillén fuera comunista y no le gustaba que fuera tan independiente, pero a mí me gusta mucho ese prólogo, más que el de Fernando González, que viene después en las ediciones en las que todavía están vigentes, las ediciones posteriores. Me gusta mucho porque muestra precisamente en qué consistía el desprecio por la obra de Fernando Guillén y qué era lo que marcaba ese desprecio. Entonces, si uno lee ese prólogo desde esa perspectiva, entiende el contexto en el cual la obra de Fernando Guillén era muy valorada, pero al mismo tiempo despreciada también por esos intelectuales que forman parte de modelos ideológicos, de modelos políticos que les cuesta mucho trabajo superar, tanto en la derecha como en la izquierda. Pero una de las cosas por lo que se interesó en mí, no era por mí, sino fue porque mi papá estaba muy enfermo en ese momento, y él se dio cuenta y estaba muy preocupado por la salud de mi papá, y le interesaba ver cómo una familia como la nuestra, en un estado de empobrecimiento absoluto, quedaba sin salidas. Y él se interesó en mí, fue como un caso de estudio en principio, ¿sí? De cómo, y pues eso le permite hablar conmigo y acogerme y recomendarme. Yo estudié antropología porque él me dijo, pues, yo creo que no se meta en sociología por vaya antropología. Entonces, claro, pero era, la pregunta tuya es si él era consciente. Pues claro que él era consciente de lo que estaba entendiendo y lo que tenía. Yo le oí comentarios ácidos realmente sobre Alberto Lleras, por ejemplo, ¿no? Cuando Alberto Lleras vivía en Chía, entonces había veces en que teníamos que cruzarnos en el camino por una u otra razón, o sencillamente oír hablar de Alberto Lleras, y yo le oí comentarios ácidos, pero comentarios ácidos muy profundos y muy relacionados con todo. ¿Por qué? Porque le parecía que Alberto Lleras no era el personaje que en ese momento era el dios en Colombia, sino que él era muy crítico, y decía, es que Alberto Lleras formó parte de una avanzada importantísima contra los procesos de construcción de sociedades distintas como Cuba, ¿no? Alberto Lleras es la cabeza, la punta de lanza en América Latina contra el proceso cubano, que lo llamaban en esa época el problema cubano. Y Fernando Guillén entendía eso perfectamente y lo analizaba de una manera perfecta, pero muy distinta al análisis que haría el Partido Comunista o que haría la izquierda entonces, dividida en 400.000 grupúsculos. Entonces yo veo que todo eso, él era consciente de eso naturalmente, y él era consciente de que lo que él estaba haciendo era tratar de entender la sociedad con todo. ¿Se puede decir que él era como un poco, pues precisamente por su estudio, la capacidad de análisis, su capacidad intelectual por leer tanto, por tener la oportunidad de quizás consultar esos textos y esa relación que tenía con muchos personajes a nivel latinoamericano? Y quizás eso le daba ese bagaje para poder adelantarse quizás al momento, quizás era eso. Sí, pues claro, no es quizás, es que eso va y viene, es ambas cosas. Él mantenía esas relaciones, él leía todo eso porque su proceso de investigación se lo reclamaba, pero al mismo tiempo su proceso de investigación le permitía
entender, y pues para eso era que él estudiaba, naturalmente, para poder entender el mundo y para poder dar una explicación y una salida, ¿no? Los libros de él son eso. Conocía también los procesos de España. Yo creo que difícilmente, su primer libro, además es un libro, La Torre y la Plaza, es un libro que está muy, muy fundamentado. Si uno lee La Torre y la Plaza y no sabe quién es Fernando Guillén, no piensa que es un español, un escritor español de esa época. Porque La Torre y la Plaza es es como una novela, es un libro raro también, ¿no? Es como una novela, pero al mismo tiempo es como una novela, es un análisis de los elementos fundamentales que forman las relaciones espaciales y políticas de la ciudad y del entorno hispanoamericano, específicamente. Entonces él hace ese análisis y hace una cosa que el análisis espacial viene mucho después. Él siempre se adelanta cuando La Torre y la Plaza es cuál es el valor de esos elementos como configuradores del espacio urbano en América Latina. Eso es importantísimo. Tanto que, sin estar traducido, está en español, pero es muy citado por los investigadores norteamericanos que hacen arqueología del espacio. A eso iba, porque cuando estaba investigando precisamente sobre Fernando, veo que era profesor universitario y también dictó clases en universidades en Estados Unidos, ¿no? Entonces, como hablábamos hace un momento, o sea, era una persona tan preparada y, bueno, también reconocida por aquellos, digamos, personas que hablaban mucho de antropología, de sociología, que veían importante su trabajo, que lo invitaban a formar parte de muchas cátedras, ¿no? Y que convirtieron sus textos también en libros de consulta para los estudiantes, para los que se estaban preparando. ¿Cómo podemos, digamos, para concluir este pequeño ciclo de la historia o del trabajo, de la obra de Fernando Guillén Martínez, cómo podríamos condensar como una idea final para poder hacer una conclusión a este libro? Yo creo que con lo que empezamos, Fernando Guillén era o fue un intelectual integral, y un intelectual integral que en su obra escrita, en su pensamiento y en su permanente preocupación por entender los procesos de América Latina, nos dejó un legado que todavía yo no conozco a alguien relativamente enterado que no encuentre en Fernando Guillén un modelo al que respeta mucho, pero al que no se ha acercado. Es casi todo el mundo dice, sí, Guillén, muy importante, ¿no? Pero sí, yo vi un libro, sí, yo, pero la obra de Fernando Guillén en su totalidad es poco conocida en el país, aunque es muy reconocida, que yo creo que eso es lo que generan los clásicos, ¿no? Son todos los que todo el mundo cita, pero nadie lee. Precisamente con el libro que sale ahora, que es, ¿nos puede recordar cómo se llama ese compendio de escritos? Bueno, la falta de participación política y su efecto en el subdesarrollo de América Latina. O sea, es un título muy grande, pero yo creo que condensa lo que es el pensamiento de él, porque fue muy difícil encontrar ese título. Yo le ponía un título, pero se quedaba cortico, le ponía el otro, entonces le faltaba. Pero este creo que dice lo que... ¿Y cómo lo podemos encontrar? ¿Cómo podemos encontrarlo? Bueno, ya estamos en un proceso en que la Universidad Central, que lamentablemente, como todas las demás instituciones educativas, tuvo pues todo ese año perdido prácticamente de la pandemia, ya en este momento, digamos, yo lo investigué, lo saqué, duré como 2 años, Gerardo es testigo de todo lo que yo encontré, de cosas nuevas que yo ni sabía de Fernando Guillén, que me enriqueció muchísimo para entender todo este proceso social en América Latina. Y yo digo que en unos días van a tener la sorpresa ya de la publicación. Está listo, está, como dice el cocinero, está en la puerta del horno. Espero que, llevamos 2 años realmente detrás de esto, pero bueno, ya, espero que salga en pocos días.
Igual como te dije, los dos libros que yo escribo, que obviamente son más sencillos, más al alcance de cualquier lector, y además con un lenguaje demasiado al alcance de todo el mundo, va a ser un complemento, o puede ser incluso un abrebocas para que lean la obra de Fernando Guillén. Genial. Quiero agradecerles a los dos, a Felipe, al profesor Gerardo, por haber aceptado nuestra invitación para poder rescatar, si podemos decir así, por medio de este libro, dándolo a conocer, el trabajo del maestro Fernando. Uh-huh. Les agradezco por habernos acompañado. Nos esperamos encontrar en una próxima edición de Hablemos de Revista Sin Fronteras. Hasta la próxima.